una única clase, pues otra. Tendríamos 2 y 4 de mayo, serían 6 clases de electromagnetismo, pues aproximadamente. Entonces yo creo que ya es hora de ir sabiendo qué trabajo van a hacer ustedes. Yo les propongo dos opciones. Una es que trabajen algo relacionado con lo de óptica, que pues ya lo finalizamos hoy. Otra es algo que tenga que ver con el electromagnetismo, pero entonces usted les puede adelantar, porque pues sería que el tema lo estuviéramos viendo durante mientras ustedes preparan el experimento, el proyecto. Entonces, temas propuestos en el, pues la parte de electromagnetismo que en ustedes es todo aplicado a ondas. O sea, no nos vamos a poner a ver campos y eso pues así con detalles, sino más bien con la parte ondulatoria. Entonces, pues no sé qué dicen ustedes. ¿Ustedes han pensado ya algo en óptica? ¿De qué? ¿Un microscopio? ¿Un telescopio, pues, por ejemplo, con materiales reutilizables? ¿Y que tengamos acceso a ellos? Bueno, ese es una... Ese es un buen proyecto. Vale el 20, ¿cierto? El 25. Bueno, entonces ese proyecto, como todos los proyectos pues universitarios, debe tener un buen marco teórico, debe tener un marco, si quieren pueden apuntar, o verán el video después, no sé. No, perfecto. Es mejor apuntar, ¿cierto? Entonces, digamos, un marco teórico que sería la óptica geométrica. Una parte experimental, que sería la parte de lo que ustedes, pues el aparatico que vayan a fabricar, ¿cierto? Debe ser algo con buena calidad. O sea, no pues dos lentes ahí mal puestas en un tubo y ya. Porque ese tipo de cosas no, pues no son bien vistas aquí en la U. Y debe tener una parte de innovación y tecnología. Entonces, esa parte de innovación y tecnología básicamente es una investigación acerca del funcionamiento de los telescopios más avanzados. Es una parte de investigación, ¿cierto? En donde usted va a decir cuál ha sido la innovación y la parte de, pues, el desarrollo tecnológico reciente de los telescopios más avanzados. Ustedes saben que el telescopio espacial Hubble, que lo usan pues para cosmología y astronomía, pues lo van a bajar dentro de poquito, pues lo van a desactivar. Entonces, averiguar bien esas fechas, averiguar, por ejemplo, la historia del Hubble sería algo importante, como una partecita, y investigar con qué lo van a reemplazar y cómo, pues, cómo se construyen los nuevos telescopios. Entonces, ahí se van a llevar algunas sorpresas porque ya no se construyen pues, con las lentes como ustedes, pues, enseguida vamos a estudiar algo el telescopio y ya no se construyen así. Se construyen con espejos y otra serie de... pues de elementos electrónicos. Dentro de esa parte investigativa debe haber algún grado de detalle, un buen grado de detalle en la parte electrónica. O sea, los estudiantes normalmente tienen la costumbre de meterse a Wikipedia, mirar qué es lo último que se ha hecho y cortar y pegar. Entonces yo no quiero que ustedes hagan eso, sino que se metan a Wikipedia, investiguen, vayan a algunos links, que hagan algo como más profundo y enfaticen un poquito en las especificaciones técnicas de la parte electrónica. Entonces los telescopios funcionan con una parte electrónica pues bastante avanzada, entonces algo de transmisión de señales, pues porque les cae muy bien a ustedes que son de telecomunicaciones, cómo se transmite la señal de allá, pues del telescopio hasta acá, si el telescopio está en tierra o no, pues ya ustedes escogerán uno que ustedes consideren que sea el más avanzado. Entonces, cómo se transmite la señal y cómo se procesa la imagen. Entonces el procesamiento de imagen es importante, el procesamiento de la imagen, porque ustedes saben que, por ejemplo, los telescopios avanzados con esos telescopios se intenta mirar muy lejos en el universo,
esa mirada muy lejana lo que significa es que está recogiendo muy poca luz por unidad de tiempo. Si una estrella está muy lejos, o es luz que está llegando de una estrella que ya murió, entonces a la lente del telescopio, al ocular, está llegando muy pocos fotones por unidad de tiempo. Entonces el aparato se demora en reconstruir la imagen. Fuera de eso, esos fotones no son más que un montón de manchitas blancas. ¿Cómo, o sea, cuál es el procesamiento de la imagen para que se obtengan imágenes tan bonitas pues como las que vemos acá? Jaime. Sí, no. Ven, necesito pasarme para el PC. Ah, pero igual no tenemos red todavía, ¿cierto? No hay internet. No hay internet. La universidad se quedó sin red toda esta mañana. Sí, de todas formas, si quieres utilizar más, siempre tengamos. Bueno, de todas formas, les estaba contando que ustedes han visto esas fotos de galaxias y estrellas, ¿sí o no? La mayoría de esas fotos son conceptos artísticos. ¿Qué significa eso? Que con base pues, en los datos que se toman en un laboratorio o con un telescopio, se hace un concepto artístico, contratan un publicista o algo así, alguien con buena imaginación y buenas técnicas de diseño y reconstruye una especie de imagen. Pero en la vida real hay algunas de esas imágenes que son superposiciones de las imágenes que toman el telescopio. Entonces yo les puedo adelantar, en la investigación que van a hacer, les puedo adelantar que van a encontrar un sistema de imaginología de esas señales que vienen del fondo del universo, de galaxias lejanas, en donde filtran la señal, pues filtran la luz a través de un dispositivo que deja pasar ciertas longitudes de ondas. Luego la filtran a través de un dispositivo que deja pasar ciertas señales, ciertas ondas. Entonces reconstruyen la galaxia en rayos X, en rayos gamma, en microondas, pues en muchos tipos de radiación, y con eso forman una imagen final, superponiendo todos esos filtros. Entonces es más o menos lo que se llama el derrotero que se van a encontrar. Primero, una historia de cuál ha sido pues, el telescopio como más famoso, que siempre ha sido el Hubble. Pues. Luego de eso, por qué lo van a reemplazar o por qué lo van a desactivar y todo eso. Cuándo lo van a hacer o si ya lo hicieron, yo la verdad no estoy seguro. Y luego, cuál va a ser el telescopio con el que lo van a reemplazar o... Si no encuentran una referencia respecto a eso, entonces pueden investigar uno que sea muy actual, muy de la época, por ejemplo puede ser de esta misma década, inclusive puede ser uno que esté en construcción. Entonces deben haber algunos detalles técnicos respecto a la transmisión de las señales y respecto a cómo fabrican la imagen final, sabiendo que pues, reciben simplemente unos pocos fotones por unidad de tiempo. Entonces, está bien, pues preguntas. El trabajo pues debe ser escrito a mano, no me gustan los trabajos escritos a computador en este tipo de curso. Debe tener pues al final una parte como conclusiones acerca de la investigación. No tiene que ser pues con normas de Licontec ni nada de eso, con tal de que sea algo... Y el trabajo es sustentable. ¿Qué significa sustentable? Que ustedes, pues, los dos deben saber por igual de todo el trabajo. O sea, no es que Carlos va a hacer la parte de Hubble y Fernando la otra parte y Carlos no sabe nada de desarrollo tecnológico en telescopios. O que Fernando no sabe nada de quién fue el Hubble o de por qué se llama Hubble, ¿sí o no? Sino que cada uno tiene, pues... Lo van a hacer en parejas, pues en la pareja, como porque nada más somos tres en el grupo, ¿cierto? Ustedes dos y yo. Y no tiene como mucho sentido, pues un trabajo para cada uno. Pero sustentable significa que yo los puedo llamar a preguntarles y la nota del trabajo final va a depender de la sustentación, ¿cierto? Ok. Va a proyectar algo, profesor, acá.
Sí, claro, voy a pasar un libro para acá y voy a empezar ya a hablar sobre unas imágenes, unos calculitos. ¿Usted quién es? Esto es un profesor. Esto es un profesor. ¿Vas a reiniciar? Sí, va a reiniciar, lo voy a decir. Okay. ¿Está qué? ¿Está como tildado o qué? Uh-huh. ¿Ustedes tienen por ahí algún último programa del curso? Como no hay internet, no lo podemos ver en línea. De pronto está, yo lo tengo acá. Bueno, mientras solucionamos esos detalles técnicos, entonces cuéntenme qué medios. Sí. Simplemente se toman en sí como las imágenes, o sea, se presentan como ratos. Entonces, a veces le aplica, se hace como una descripción geométrica del funcionamiento. Del comportamiento de imágenes a través de lentes, espejos. ¿Qué es una lente de acá? Es un vidrio que pues, puede ser así, cóncavo o. Pues así, un cóncavo. Y claro, la imagen es la misma, sino con un poquito movida, pues, ya por lo que habíamos visto que los rayos se van. Se mueven, pues, sí, no son completamente rectos cuando pasan el dedo. Con cabos, la imagen queda más pequeña. ¿Entonces son espejos? No, los... ¿Las lentes? Las lentes. Bueno, yo creo que... solucionamos eso, entonces empecemos. Igual el tema pues lo estamos apenas como redondeando, que hoy se acaba pues sí. Error del sistema, pero yo creo que no va a manejar mucho, pues nada más es las imágenes acá y ya. Sí, cuando él arranca. Listo. Okay. Habemos imágenes. Muy bien, esta clase va a tener una actividad
Entonces, la actividad principal es que ustedes vayan haciendo las figuras y vayan haciendo varias preguntas acerca de lo que vamos viendo. Entonces va a haber un momento en el que voy a dejar un ejercicio y lo hacen individualmente y me lo entregan sobre lo que estamos viendo durante la clase, ¿cierto? Para anexarlo a la parte del seguimiento. Muy bien, entonces acá nos podemos ir a la página... ...1183... ...1138... Entonces hasta aquí habíamos visto la clase pasada. Aquí hay algunas cosas que no, pues que no vamos a tomar en cuenta porque ustedes lo harán en su parte de estudio. Vamos a comenzar con qué es una lente, qué es, digamos, la refracción de un medio N1 o un medio N2. O sea, como ya vimos en la ley de Snell, la luz cuando pasa de un medio, de un índice de refracción a otro, pues la luz, si está modelada como un rayo, se aleja o se acerca a la normal. Si aleja de la normal, si pasa a un medio de densidad menor. Y se aleja si pasa de uno... Bueno, ella se aleja de la normal si pasa a un medio de densidad menor y se acerca a la normal si pasa a un medio de densidad mayor, ¿cierto? Entonces, aquí vemos un ejemplo, pues aquí hay todo un estudio acerca de cómo la luz, pueden observar, claro que no se ve bien, ¿cierto? Se ve mejor allá en Yarumal porque es una pantalla grande. Pero entonces pueden observar ahí que tenemos un rayo de luz, pues un conjunto de rayos de luz saliendo desde el punto O y una distancia P que está, la estamos denotando como el objeto, provenientes de un medio N1. Entonces ese puede ser el aire y la imagen se forma dentro del medio N2, donde N1 es menor que N2, ya puede ser del aire al agua, ¿cierto? Miren que la imagen se forma dentro del medio, pero no siempre va a ser así. Por ejemplo, si la luz fuera desde el interior del medio, desde el interior del agua, por ejemplo, hacia el exterior, la imagen no se va a formar ahí. Eso va a ser una característica como un poco diferente a lo que hemos visto, de que los rayos de luz siempre se, pues, son como temporalmente invertibles. Si usted los manda de un lugar al otro, entonces se devuelve por el mismo rayo. Aquí va a suceder algo diferente por ese asunto del cambio de dirección. Entonces podemos predecir desde ya que si la luz viniera desde dentro del agua hacia el aire, miren que cuando los rayos de luz salgan del agua, ellos van a intentar diverger, o sea, van a intentar alejarse de la normal, como habíamos dicho al inicio. Si todos intentan alejarse de la normal, entonces en el aire no se van a juntar, y como no se van a juntar, allá no va a haber una imagen. Entonces la imagen se tendrá que formar en la parte de adentro del lente. Todos los lentes no están hechos de vidrio, o sea, un lente está hecho de un material N1, pues un material de índice de refracción N1, no todos de vidrio, porque por ejemplo hay lentes fabricados de plástico, hay algunos policarbonatos, que por ejemplo los lentes míos están hechos con un policarbonato que se pone oscuro cuando les llegan ciertos rayos de luz, que son los rayos de luz UV, pues la frecuencia de rayos ultravioletas. Eso obviamente no es vidrio, sino que es un material fabricado pues a propósito para eso. Entonces, si ya tienen esta figurita, cierto, N1 a un lado, N2 al otro, el radio, ¿cierto?, el radio de curvatura o el centro de curvatura, y ya tienen identificado pues ahí en su dibujo que esta es la distancia P y esta es la distancia Q, entonces esta demostración, la demostración de la siguiente ecuación, se los dejo como una tarea que la pueden entregar pues si quieren.
para anexarla al seguimiento. Entonces esta es la ecuación que relaciona la distancia P y la distancia Q. Es N1 sobre P más N2 sobre Q igual a N2 menos N1 sobre Q. Perdón, sobre R. Es N1 sobre la distancia objeto más N2 sobre la distancia imagen. Y eso es igual a N2 menos N1 sobre el radio de curvatura, ¿cierto? Sobre el radio de la lente. Aquí sería bueno como volver a retomar la explicacioncita que yo les di la clase pasada acerca de los signos y la interpretación de los signos en esa ecuación. Entonces la ecuación es N1 sobre P más N2 sobre Q igual a la diferencia sobre el radio de curvatura, ¿cierto? Esa es la ecuación. Entonces ahí hay una convención de signos. La convención de signos es la siguiente: si esta es la superficie y aquí está el medio N2 y el medio N1, el radio de curvatura es positivo a este lado de la lente. A este lado de la lente, o sea, aquí R es positivo. Entonces, cosas positivas a este lado. Positivo a este lado y positivo a este lado. Entonces, ¿quién es positivo a este lado? Es R. Positivo a este lado es Q. O sea, la distancia imagen cuando está a este lado de la lente es positiva. Y a este lado es positivo P. ¿De acuerdo? Ahora, es muy importante que sepamos por qué se define eso así. O sea, el motivo tiene que ver con la física del asunto. P, que es una distancia a donde está ubicado el objeto, si el objeto lo ponemos acá, entonces P es este. Es positivo en este lado porque la luz aquí es real. O sea, la luz está viniendo de este lado. Entonces, si usted pone una pantalla acá, si usted pone, por ejemplo, una hoja, usted va a atajar la luz porque ahí hay luz real. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede aquí. En este lado, Q es positivo, pues porque la luz pasa al otro medio y en realidad aquí hay ondas lumínicas. ¿Cierto? Hay rayos de luz. Pero si por alguna configuración, que no va a ser extraño pues en este tema, si por alguna configuración nosotros tenemos esta lente, tenemos R aquí, y nuestro objeto es, por ejemplo, está ubicado a este lado el objeto, entonces debe ser un objeto virtual, puesto que es un objeto virtual. O sea, pues debe ser un objeto virtual porque de acá no proviene luz. Por ejemplo, miremos el caso que ya vamos a analizar, pues, pero para ilustrarlo de los signos hay que mencionarlo desde ya, el caso de un pez. Entonces, imaginémonos que esto es una pecera. Entonces, aquí el radio de curvatura, ¿cuánto vale? Infinito. Sí, ok. Este es N2 y este es N1. Ah, bueno, como los rayos de luz van a provenir desde el pez, entonces este es 1 y este es 2. Ahora, los rayos de luz provienen desde el pez. Una persona que esté observando acá se va a dar cuenta que pues no va a ver el pez aquí, a esta altura D, o H, como lo queramos llamar, a esta altura.
No lo va a ver ahí porque los rayos de luz, cuando salen del agua al vidrio, al aire, se desplazan así. Divergen. Puesto que divergen, entonces la imagen nunca se va a formar al otro lado en el aire. Por lo tanto, ya vimos en la clase del jueves que entonces la imagen hay que formarla con las proyecciones de los rayos. O sea que el P se va a formar por acá. En este caso, la distancia de imagen, que sería esta, que sería Q, la distancia de imagen sería menor que cero, sería negativa. ¿De acuerdo? Sería negativa, porque aquí no está llegando luz real. Usted tiene que formar la imagen con proyecciones de rayos reales. Entonces ahí Q sería negativa. Ahora, si por cosas de la vida usted pusiera una lente acá para capturar esta imagen virtual, o sea que ya su nuevo objeto sería esta imagen. Ya su nuevo objeto sería esta imagen. Entonces P podría ser negativo dependiendo del sistema de referencia que usted ponga acá en esta lente. Pero eso lo vamos a analizar mejor en la parte del telescopio. Muy bien, entonces esta es la ecuación. R se define como positivo al lado de la... R se define positivo al lado curvo de la superficie por obvias razones, ¿cierto? Pues es una cantidad geométrica que se toma positiva al lado de curvatura, pues al lado donde está curva. Entonces, por ejemplo, observemos que si en esa ecuación hacemos que R sea infinito, o sea, que vamos a tener una superficie plana, la ecuación que describe el sistema ya es N1 sobre P igual a menos N1 sobre Q, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto, observen que la imagen siempre va a ser negativa porque N2 es positivo, N1 es positivo y P también es positivo. Entonces siempre va a ser una cantidad negativa. Ahí observamos que la imagen no se va a formar al otro lado, sino dentro del mismo medio, como ya vimos acá, que va a ser una imagen virtual. Ok. Aquí hay un comentario importante. 1157. Y el comentario es este. ¿Por qué, por ejemplo, un buzo, pues una persona que se sumerge en el agua, sin máscara ve borroso? Ve borroso pues lo que hay dentro del agua, pero se pone una máscara y ya lo ve clarito. Eso es un fenómeno interesante, ¿sí o qué? Porque igual, si yo estoy dentro del agua, estoy buceando y estoy viendo un pez o una planta, y hay una... Si lo estoy viendo a ojo desnudo, entonces lo veo borroso. Pero si lo miro con una careta, con una máscara, entonces lo veo clarito. Y la luz está proviniendo igual desde el agua. ¿Por qué? Porque la careta tiene aire. Porque la careta tiene aire. El ojo estaba cubierto por una sustancia. Ajá. Entonces el cambio del agua a la sustancia del ojo va a ser distinto a lo que usted no está acostumbrado, pues, del aire al... Exactamente, o sea, nuestros ojos están calibrados para recibir luz, pues calibrados porque la naturaleza los calibra, uh-huh, para recibir luz que proviene del aire directamente al humor acuoso, ¿cierto? A la parte líquida que tiene nuestro ojo. Entonces, aquí vemos que en el caso en el cual nosotros estamos observando, imaginemos que a este lado hay solo agua. Entonces, la dirección de la luz del agua directamente al índice, al humor acuoso, va a formar una imagen que no está directamente en la retina, sino atrás de la retina. O sea que nosotros vemos borroso, es realmente porque la imagen está más atrás de lo que está nuestro nervio óptico. Pero cuando nosotros interponemos aire, entonces la luz proveniente del pez va a tener la misma dirección como si estuviéramos en el, pues, fuera del agua.
Entonces la imagen se va a formar en la retina. En Indonesia hay unos niños que pueden ver bien debajo del acné. Es muy probable que hayan adecuado, no solamente el ojo, sino que tengan la capacidad de modificar, porque igual ustedes saben que todo el ojo está rodeado de músculos. Entonces ustedes saben que con los músculos se puede deformar el ojo, ¿cierto? O sea, con los músculos de por acá usted puede deformar el ojo. Es muy probable, yo la verdad no sabía de ese dato. ¿Dónde te lo, dónde lo viste? Sí, es muy probable, porque el ojo, pues todo el cuerpo, todo el ser humano es adaptativo. Al ser adaptativo, entonces es muy normal que el ojo se adapte a eso. Por ejemplo, el cerebro de nosotros, como yo les contaba en algún momento, está adaptado a ver la luz en línea recta. Entonces viene un fenómeno muy interesante que quizás yo ya se los había mencionado, pero que vale la pena recordar. El fenómeno es el siguiente: está la Tierra, está la Tierra, lo de adentro, y esta es la atmósfera terrestre. Entonces, si una estrella está por acá, la estrella, supongamos que entre la estrella y el planeta no hay nada, ¿cierto? Por ejemplo, el Sol y la Tierra. Entonces, la luz viene hasta acá y viene de un índice de refracción mucho menor que el del aire, ¿sí o no? Que es práctica, pues que el índice de refracción del vacío es 1, mientras que el índice de refracción del aire es 1.003. Entonces, ¿qué le va a suceder a la luz? Se va a pegar a la normal, ¿sí o no? Entonces, un rayo de luz, claro que lo pinte como mal, digamos un rayo de luz que venga así, él inmediatamente, si esta es la normal, cuando pase acá, él no va a pasar con el mismo ángulo, sino que se va a meter así. Una persona que esté parada acá tomando fotos o observando con un telescopio va a tender a pensar que el sol está aquí. ¿Sí me hago entender? Sí. Eso sucede porque nuestro cerebro está acostumbrado, pues está adaptado por la capacidad adaptativa del hombre, pues del ser humano, a ver la luz en línea recta. Entonces, respecto a eso, hay un fenómeno muy bonito, y es que los pescadores en las selvas, pues los campesinos o los indios, los indios no, los indígenas, se acostumbran tanto el cerebro a hacer la deflexión de la luz, que son capaces de coger un pescado con la mano, pues un pez con la mano, siguiendo, o sea, ya su cerebro sabe que la luz se curva. Entonces ellos saben que no pueden mandar la mano a donde den el pescado, sino un poquito más abajo, y cogen el pez. Entonces es una parte importante del cerebro, y pues no se me hace extraño que hayan personas que puedan ver bien bajo el agua. No se me hace extraño. Ok, entonces la imagen termina formada atrás de la retina. Mientras que normalmente nosotros necesitamos que la imagen se forme en toda la retina, en el nervio. Ok. Entonces vamos a ver lo de lentes delgadas. Esto está por allá en 1051. Vamos a hacer este ejemplito. Voy a hacer un ejemplo. Entonces, el ejemplo es el siguiente: tenemos un pizapapeles que está hecho, pues, de acrílico, de algún metal, de algún vidrio. Entonces, el pisapapeles tiene forma de burbujita y tiene un cierto radio de 30 centímetros. Entonces, R es igual a 30 centímetros. Y hay una moneda que está ubicada en el interior del pisapapel. Digamos que este es un medio de índice de refracción N1. Ya les digo cuánto vale N1. N1 es 1.5 y está localizada a 2 centímetros, entonces N1 es 1.5.
la moneda está localizada a B2 centímetros. Entonces es que la distancia objeto, la distancia imagen. ¿Sí o no? Entonces es 2 centímetros. La, pues el objetivo es encontrar cuánto vale Q y en efecto comprobar que la distancia de imagen va a ser negativa, ¿cierto? Entonces pues el ejercicio no es más que reemplazar teniendo en cuenta un factor, y es que el radio en este caso va a ser negativo porque se encuentra al mismo lado en donde está el objeto. Recuerden que habíamos dicho que a este lado donde está el objeto es positivo la distancia objeto, y donde está la imagen, o sea donde llega la luz, es positivo tanto la imagen, o sea tanto Q como R, pero en este caso R está en el mismo lado de P, entonces ahí R es negativo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues entonces no es sino reemplazar que es N1 sobre P, entonces 1.5 sobre 2 centímetros, ¿cierto? Más 1 sobre Q, porque, ah bueno, este es, ¿cómo ponemos este? Este es N1, o sea, este es el del aire, o es el de la, o es el del acrílico. El del aire. Miren que aquí habíamos dicho N1 y N2, ¿sí o no? En esta convención. N2 es donde llega la imagen. Porque aquí N2 no es el mismo N1 que es a donde llega la imagen. ¿Sí me hago entender la pregunta? O sea, habíamos dicho en la convención que N2 es aquel lugar, en donde, aquel medio a donde llega la imagen. Aquí la imagen está llegando al mismo medio. Porque en N1 no, pues, no hay imagen, pero sí van a pasar rayos. En N1 sí hay imagen, o sea, supongamos que sale un rayo de acá. Entonces él se va a abrir, ¿cierto? Y lo mismo va a suceder este. Entonces la imagen la vamos a formar con prolongaciones, ¿sí o no? Entonces, la explicación de por qué N2 no es el mismo N1 es ¿cuál? Me acabaste de dar una explicación. Porque, pues, a pesar de que en N2 se forma la imagen, en N1 se forma la imagen, pero se necesitan los rayos que pasan en N2 para formar la imagen virtual ahí. O sea, ¿cómo se cambian los rayos de medio? Ya, ¿y qué dice Carlos? Pues si es la proyección, entonces depende de los rayos que del aire, o sea, de la... O sea, el medio N2. En efecto, es una buena justificación. Otra justificación es el hecho de que al lugar de la imagen no está llegando luz. O sea, en esta convención que hicimos acá, N2 es el medio donde llega la luz. ¿Sí o no? Y el medio donde llega la luz es en efecto el aire, ¿cierto? No importa dónde forme la imagen, sino que el medio a donde llega la luz es el aire. Entonces este es N1, este es N2, perdón, entonces N2 menos N1, esto es 1.5 menos 1 sobre el radio, pero el radio, bueno, ya sabemos cuál es el valor, que es 30, ¿cierto? Y de ahí podemos despejar Q. Despejenlo a ver cuánto les da. Es que nos debe dar lo mismo que da el libro.
Menos 1.30. Menos 1.30. Bueno, vamos a ver si fue que nos equivocamos. 1.5, 2, 1, menos 1.5. Y pues al libro le da un menos 1.7. Sí. Aquí hay algo que está mal, ¿no? Y es que N1, o sea, la fórmula es N2 menos N1, ¿cierto? Yo los puse al revés. Este es N2, esa fue la discusión, este es así. Pero igual pues la diferencia es la misma. ¿Sí o no? O sea, el valor absoluto de esa diferencia es la misma. Pero la fórmula es N2 menos N1 sobre R. Entonces, miren a ver si es por eso que no les da. Le 1.30 nuevamente. Tiene 1.36. Sí. Bueno, no importa, hay que creerles a ustedes. 1.30. Pero les dio negativo. Sí. Esto es lo importante. ¿Quién sabe qué sucederá con el cálculo que hace el libro? Es posible que o esté malo o haya alguna aproximación, pues, o sea, que aproximen los decimales, no sé, en alguna forma extraña. Sí, es bastante raro, miren. Bueno, realmente eso no es bastante raro, realmente eso pasa mucho en los libros, que dan una respuesta y esa no es, es esta. Entonces observen que la respuesta es menos 1.7. Pero no, pues eso no es de extrañarse. Observemos esta figura. Esta figura es lo que les decía ahorita del pececito. Entonces los rayos del pez pues divergen. Y aquí el radio de curvatura es infinito. Por lo tanto, pues, digamos que la distancia objeto vuelve a ser negativa. Perdón, la distancia imagen vuelve a ser negativa. Y además es menos 0.7 veces la distancia a la cual uno observa el pez. O sea, si D es la profundidad real, entonces la distancia a la que uno lo observa es como 3 cuartos de la distancia real. O sea, que parece estar más cerquita. Hay un tipo de pez que es capaz de pescar con chorritos de agua saliendo de la superficie y pesca moscos, arañas, cosas de... ¿Usted lo han visto? Sí. Ese pez debe tener un mecanismo interno, pues cerebral y ocular, en donde él sepa calcular, claro que yo creo que eso lo desarrollan pues a punta de ensayo y error, calcular en el salto cuando le pegan al... O sea, cómo saltar, en qué ángulo saltar para pegarle el chorrito de agua justo a la presa, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver qué son las lentes delgadas. Las lentes delgadas
es uno juntar dos lentes de esas, o sea, dos superficies refractarias o refractantes, bueno, como los libros lo llaman de diferentes formas, pero dos materiales en donde se refracta la luz, donde se transmite. Entonces, cuando uno las junta, se obtienen cosas como las siguientes. Observen la figura, ¿cierto? Y aquí, en el medio de las dos, hay una cierta longitud. Entonces, la luz llega, se introduce en el material, y antes de salir del material, pues vuelve y se desvía, ¿cierto? Eso es una combinación. Normalmente, en todos los equipos se usan lentes delgadas. ¿Qué significan delgadas? Que esta longitud puede hacerse muy despreciable respecto al foco de la lente, o sea, la longitud, el grosor de la lente puede hacerse despreciable respecto al foco o respecto a los radios de curvatura. Con cualquiera de los dos funciona, porque igual pues los focos son proporcionales a los radios de curvatura. Entonces aquí ya hay que, la fórmula es la misma que habíamos visto para espejos, es idéntica. Es esta de aquí abajo, es la misma. Pero entonces aquí hay que hacer alguna, hay que volver a hacer convención para los signos y también para los radios de curvatura. Entonces, miremos acá. En lentes delgadas, si esto es una lente delgada, normalmente uno traza un eje que parte la lente, traza el eje principal, vamos a decir, pues hay que tomar alguna convención. Por ejemplo, yo aquí traje una y es que R1 está a este lado. Este es por ejemplo R1 y este es por ejemplo R2. O sea, este R1 es el centro o radio de curvatura de esta lente de aquí afuera. Y este R2 es el centro o radio de curvatura de esta lente que hay hacia la izquierda. Normalmente estas lentes son simétricas, pues para evitar molestias en el cálculo de molestias algebraicas en los cálculos. Entonces normalmente estos R son iguales. Normalmente, sin embargo, pueden haber lentes donde no. Por ejemplo, bueno, ya seguíamos a ver varias, bastante lentes, no nos debíamos todavía. Entonces tenemos estas dos, la entonces esto normalmente lo llaman R, y la fórmula es la misma que la de los espejos: 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1 sobre F, pero ya el foco cambia. Bueno, no necesariamente cambia de concepto. El foco, el concepto de foco es el mismo concepto que el de los espejos. Es el mismo. Recuerden que en los espejos habíamos visto el foco es aquella distancia a la cual llegan todos los rayos cuando vienen desde el infinito o vienen paralelos, ¿sí o no? En una lente delgada es exactamente el mismo concepto. El foco es aquel lugar a donde llegan todos los rayos después de pasar por la lente cuando provienen desde el infinito. Ya, si esto es una lente delgada convergente, entonces te hace venir rayos desde el infinito y ellos se van a enfocar en un cierto lugar sobre el eje principal, y a la distancia desde el eje vertical de la lente hasta el lugar donde se enfocan se le llama foco. Este es el mismo concepto que teníamos en espejo, ¿cierto? Sin embargo, hay una forma adicional de hallar el foco en las lentes delgadas, y el foco va a estar íntimamente relacionado con los rayos de curvatura y con el índice de refracción del material con el cual está hecho. O sea, usted puede tener los mismos rayos de curvatura y solamente variando el material usted puede tener diferentes focos. Entonces, la ecuación es que 1 sobre el foco es igual al índice de refracción del material menos 1 multiplicado por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. ¿Cierto?
Ok. Obviamente, pues este está hecho para aquel caso en donde R1 y R2 son diferentes. Que si R1 y R2 fueran iguales, pues es, entonces tendríamos un foco en el infinito. ¿Un foco en el infinito qué significa? O sea que la se proyectan en el infinito. Nunca se encuentran. Nunca se encuentran al otro lado, ¿cierto? Al otro lado. Muy bien. Vamos a ver aquí diferentes tipos de lentes. Proyectémoslo. Entonces aquí hay diferentes tipos de lentes, observen. Este es el biconvexo, ¿cierto? El convexo cóncavo. El plano convexo. El bicóncavo. El convexo y cóncavo. Y el plano cóncavo. Sería bueno que ustedes tuvieran estas, o sea, que ustedes supieran cómo se llama cada una, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en esta, donde parece que los radios de curvatura fueran iguales, uno desde esta fórmula pensaría que, en efecto, el foco está en el infinito. Eso se refleja, miren esta, esta parece que tuviera los dos radios de curvatura iguales. ¿Sí? Eso se refleja en un hecho, y es que desde el infinito, o sea, la luz que viene desde el infinito, usted las puede enfocar en un solo punto, ¿cierto? Bueno, entonces con esta fórmula de lentes delgadas vamos a comenzar a hacer el trazado de rayo. Observen que aquí hay una ilustración acerca de en dónde está el foco de cada una. Si la luz viene desde el infinito, desde la derecha, entonces el foco va a estar a la izquierda. Miren que se habla del foco 1 y el foco 2, ¿cierto? Si usted hace venir la luz desde la izquierda, desde el infinito, usted va a encontrar el foco 2, que sería como el foco responsable o como el foco perteneciente a esta lente. Y si lo hace al revés, entonces encontrarías el foco perteneciente a esta otra lente. Este es el trazado de rayos para las divergentes. Observen que nuevamente hay imágenes virtuales. Entonces uno puede hacer, por ejemplo, en un telescopio muy grande, hacer que los rayos que vienen desde el infinito, que todos son paralelos, se reflejen llegando al foco. Entonces obtener esta imagen virtual y aprovecharla para construir nuevamente otra imagen. Eso lo vamos a ilustrar mejor enseguida. Nuevamente la convención de signos es la misma. O sea, la convención de signos es aquel lugar a donde llega la luz, en aquel lugar donde llega la luz, tanto la distancia imagen como los rayos de curvatura, como los focos, son positivos. Pero aquel lugar a donde no llega la luz, sino que las imágenes se fabrican con proyecciones, entonces la distancia imagen será negativa o los focos serán negativos. Muy bien, entonces eso es mejor practicarlo que... Ah, bueno, una cosa importante es que la amplificación vuelve a ser lo mismo que habíamos visto, menos Q sobre P, ¿cierto? Lo mismo que habíamos visto. Bueno, entonces vamos a hacer trazado de imágenes a través de lentes. Vamos a hacerlo obviamente aquí sobre el texto porque es más cómodo. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos una lente convergente
y el trazado de rayos es prácticamente igual al trazado de rayos que hacemos en los espejos, ¿cierto? Un rayo naranja, uno azul y uno morado. Si colocamos un objeto antes del foco, del primer foco, entonces la imagen se va a formar al otro lado y va a ser una imagen real porque al otro lado llega luz. Por lo tanto, la distancia de imagen va a ser positiva. Observen que cualquier rayo que venga paralelo pasa inmediatamente por el foco 2, ¿cierto? Sin embargo, en esta otra imagen no pasa lo mismo. No pasa lo mismo e inclusive podemos aumentarla un poquito. Esta imagen no pasa lo mismo. El objeto está puesto entre el foco del frente, pues, o de la primera parte de la lente y la lente. Entonces allí, cuando la luz sale del objeto, va a dar al otro lado de forma divergente. ¿Sí lo ven? Sí. Muy importante que entiendan esta. Entonces observen que la luz, como sale divergente, va a formar una imagen, pero virtual, al lado de donde proviene la luz. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, observen el rayo que viene paralelo, que siempre se lo pintan como anaranjado, baja a pasar por el foco y entonces lo formamos con esta proyección, que normalmente aquí pues la estamos pintando como verde. Lo mismo pasa con la azul, que va a pasar por el vértice. Esto ya lo habíamos hablado en la parte de espejos. Todos los rayos que pasan por el vértice siguen derechos. Entonces, la imagen la vamos a formar es con la proyección hacia atrás del rayo azul. Lo mismo sucede con esta, que hay que tirarlo como si proviniera del foco. Entonces, si proviene del foco, va a ir al otro lado de forma paralela. Entonces, ya. La imagen termina formándose aquí. Es una imagen virtual. Es muy normal que dé negativa, ¿cierto? Ok. Vamos a ver esta. Esta es una lente divergente. Las otras son combinaciones de esta. Pero entonces aquí ya sucede como, pues no al contrario, pero sí sucede de una forma muy distinta. Ven que el objeto está puesto entre el eje vertical y después del, o sea, más bien digamos después del foco 1, ¿cierto? Después del foco 1, diferente a lo que pasa ahorita. Entonces, si la ponemos después del foco, pues una que venga paralela se va, pues una lente divergente, entonces va a ir hacia arriba. Entonces la imagen la tenemos que formar con esta. Luego esta va a pasar por el vértice. Bueno, esta azul va a pasar por el vértice y esta no le pasa nada. Esta obviamente es divergente con la primera, la azul con la anaranjada. Por lo tanto, pues habría que formar la imagen con la que se devuelve, o sea, con esta misma. Y una que va a pasar por el foco 2, esta morada se tiene que tirar como si fuera a pasar por el foco 2. Entonces se tiene que tirar así. Pero cuando ella llega aquí, entonces pasa paralela y hay que formarla entonces con la proyección hacia atrás de la morada del rayo 3. ¿Sí la vieron? Sí. Sí. Listo. Está que nunca hay la imagen, se forma atrás. Siempre son virtuales. Siempre son virtuales, pero sí se pone después del foco 1, ¿cierto? Falta ver qué sucede si uno la pone entre el foco y la lente. Falta ver qué sucede si uno la pone entre el foco y la lente. Así por encima, ¿cómo la haríamos? Aquí
tenemos otra vez una imagen limpia de esta. Imaginémonos por un momento que fuera, que este fuera el objeto, que este fuera el objeto. Entonces, un rayo de luz que vaya a pegar al, entonces, ¿cómo es el objeto? Ya que no importa mucho, es esta. Un rayo de luz que vaya a pegar a este foco, rayo de luz de aquí a aquí, ¿cierto? ¿Qué le va a pasar? Se vuelve, o sea, paralelo al otro lado. Exactamente, pasa paralelo al otro lado. Entonces habría que dejarlo hasta aquí, ¿cierto? O sea, tirarlo así, claro que ya la figura está muy recargada. Lo podemos hacer así. Listo, entonces si el objeto lo tenemos sobre esta misma línea. Supongamos que lo tenemos, supongamos que aquí está el foco. Entonces aquí vamos a poner la flechita. Es una línea y aquí está el otro foco. Entonces, si tenemos un rayo que va a pasar por acá, ¿cierto? Entonces él aquí llegaría paralelo, o sea, llegaría hasta acá y acá seguiría paralelo. O sea que la proyección estaría sobre este eje. ¿Sí o no? Otra sería aquí que fuera a pasar por este foco. O sea que la... Y esta saldría paralela, ¿sí o no? ¿Sí o qué? Por lo tanto, entonces, esta... La proyección sería paralela. Iría a pasar por este foco. La proyección sería paralela. Entonces estas dos como con paralelas. Ah, profe, no... Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ya abro la caja. A ver, ahorita hablamos. Chao. ¿Cuál es el otro rayo? Un rayo que va a pasar por el vértice y sigue derecho, ¿cierto? Entonces, el trazado de estos dos nos está diciendo que la figura se forma acá. Entonces, ¿será que es que este está mal o qué? Yo creo que este está malo. Este, segundo. Entonces, ¿cómo lo tiraríamos? Miremos la comparación. Este un rayo que va a pasar por el foco 2 se devuelve paralelo y eso está bien, ¿sí o qué? O sea, que va a pasar por este foco 2, pasa al otro lado paralelo y entonces la proyección es paralela. Listo, hay uno que viene paralelo y va a pasar por el foco de acá, ¿sí lo ven? Uh-huh. Y ese fue el pecado en esta gráfica. ¿Dónde estás? Es que se hizo la otra grafiquita. La borramos.
Bueno. Entonces el pecado es que esta, que viene paralelo, paralela, se tiene que reflejar en tal dirección que pase por este primer foco, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sencillo, ¿sí? ¿Cómo? Exactamente, entonces pues, traemosla por ejemplo con este verdecito. Entonces la línea sería realmente esta, ¿sí o no? La línea sería realmente esta. Ya las otras dos habíamos visto que daba a este lado, ¿cierto? Las otras dos eran, digamos, con esta azul. Esta viene así. Y esta iba a pasar por acá. Iba a pasar por acá. Entonces, digámosle, es esta. Entonces obviamente la flechita se pone acá, o sea que siempre va a ser virtual. Entonces una buena moraleja sobre estas lentes. Ok, entonces ya con esto en la cabeza viene la actividad. La actividad es la siguiente, lo van a hacer pues de forma individual. Se tiene una lente convergente de 10 centímetros. Y entonces Carlos va a hacer el trazado de rayos de esa, que es a 30 centímetros, pues un objeto separado a 30 centímetros. Y Fernando va a hacer uno que es separado a 5 centímetros. ¿De acuerdo? A 5. Entonces Fernando hace la de 5 y Carlos hace la de 30. ¿Qué centímetros son los de...? Los de la separación objeto. Los 10 centímetros, los primeros 10 centímetros son el foco. ¿Vos va a entregar? Sí, eso de, digamos, unos 10 minutos. No importa el radio. No, porque ya te estoy dando el foco. No, hay que, vamos a seguir, sino que sean unos 10 minutos y seguimos con lo del telescopio. Y el microscopio.
se me dice. Leí de una red, leí de una red. No hay internet, no hay internet. ¿Dónde es la bicicleta? No hay internet, hermano, no hay nada. Ya, no. Internet o dependientes. Listo. Y allá está el cubo. Allá está la distancia de imagen. ¿Cuál es el índice de cubo? No lo necesitas. No, pues puede ser en centímetros. Listo. Porque el siguiente ejercicio es hacer lo mismo, pero con una lente divergente. A Carlos le tocó ¿cuál? ¿Qué distancia? 30. Entonces ya hazla con una lente divergente, pero de 5 centímetros. Y Juan, con una lente divergente de 30 centímetros. Con 30 centímetros de distancia. ¿Cuánto? 30. El trazado de rayos habla. Tiene que tener mucho cuidado con los signos. Con los signos de los focos.
Pero mezclan los datos. Una lente divergente. Y la distancia objeto es 30 centímetros. Y la distancia focal es la misma, 10 centímetros. El índice no lo necesita. Estantería. ¿Eso es del curso de aprendizaje? Un montón de cosas, ¿no?
los cuatro. Muchacho, listo. Imagino que tuvieron en cuenta el signo de los focos. Viste, Jaime, y si estamos grabando, pues no he abierto el micrófono en ningún momento. Si ¿Sí se está grabando la voz? Yo lo abrí cuando... Ah, ya. Sí, cuando ahorita cuando está en algún momento, cuando comenzó la sesión, todo esto lo escucho. De pronto sí, aquí se le hace y enseguida, pero no lo abrí. No, pues ya mejor. Entonces, veamos acá. ¿Cómo es este asunto de la...? Ah, bueno, imagino que tuvieron como dudas acerca del foco en la parte divergente, ¿sí o no? Era negativa, eso es negativo. Porque el foco estaba al mismo lado de donde venía la luz. ¿De acuerdo? Ok, bueno. Entonces, aquí vemos un sistema en el cual se obtiene o se toma el objeto, o sea, la imagen virtual formada por una lente, bueno, la imagen formada por una lente como el nuevo objeto para otra lente. No necesariamente tiene que ser virtual, no necesariamente. Entonces, este es el del microscopio. Bueno, realmente este es un sistema cualquiera. Veamos de una vez el del microscopio, que es el que yo tenía ahí, era el de una lente cualquiera, el ojo. Es este. Este es muy interesante porque... Veámoslo acá. Me tocó verlo así pequeño. El asunto es que observen que el microscopio tiene una particularidad, y es la siguiente: es que
la distancia focal de la primera lente, que normalmente se llama el objetivo, es una distancia muy pequeñita respecto a la distancia a la que se coloca el objeto. O sea, me refiero a que la distancia entre el foco y el objeto es muy chiquitica. Esta diferencia tan pequeñita hace que el foco sea aproximadamente igual al objeto, ¿de acuerdo? En un microscopio. Los rayos, pues el trazado de rayos ya ustedes lo acaban de hacer en la actividad, y pues obviamente la imagen construida por el objetivo va a ser un objeto invertido y va a ser un objeto real. Este nuevo objeto que tenemos acá se toma como si fuera un objeto real para esta otra lente. Entonces desde acá usted vuelve y hace el mismo trazado de rayos. El mismo trazado de rayos es que lanza un rayo que venga paralelo y obviamente se va a ir por el foco. O sea, que sería algo como así. Pongámosle un negro a esto con un este. Con este, entonces sería como así. Sería uno paralelo, que entonces pasaría por un foco, que sería paralelo a este. Luego, además de eso, trazarías uno así. Y luego trazarías uno como, uno que fuera a pasar por este foco y se volviera paralelo, ¿cierto? Entonces, al unir los tres, pues para no saturar más la imagen, el objeto, la imagen 2 resultante, o sea, la imagen que forma este lente, este de acá. ¿Qué le pasa a esto? Que se llama normalmente el ocular. Este es el objetivo y este es el ocular. Este es el que se pone muy cerquita a la bacteria. Y este es el que se pone muy cerquita al ojo de uno. Entonces, ahí se cumple muy bien que la distancia entre el objeto, que sería la bacteria, y el foco, pues sería muy chiquitica. Entonces uno, en principio, hace que la distancia objeto sea igual al foco. Y aquí hace que la distancia entre estas dos cosas sea grande. Por eso este tubo tan grande del microscopio. ¿Sí ven? Entonces, si la distancia entre las dos lentes es muy grande, uno puede aproximar la distancia de la primera imagen a la longitud del tubo que sostiene los dos lentes. De ahí se obtiene una expresión muy sencillita para la amplificación de esta. Pues realmente cuando uno está mirando por un microscopio, no le interesa mucho la distancia a la cual se forma la imagen. Uno lo que realmente le interesa es cuántas veces la amplifica, ¿cierto? Entonces aquí se ve que esta pequeñita, que la bacteria a través de la primera lente se ve un poquititico más grande, y luego de la segunda lente entonces se ve muchísimo más grande. El truco está en que la distancia focal del objetivo o de la primera lente sea menor que 1 centímetro y que la distancia focal del ocular sea mayor que 1 centímetro, ¿cierto? O sea, que la diferencia entre el foco del objetivo y el foco del ocular sea apreciable. Entonces, esta tiene una distancia focal grande, esta tiene una distancia focal pequeña, y además la distancia entre las dos lentes es suficientemente grande como para decir que la distancia de la imagen es igual a la distancia del tubo, pues de separación. Esta combinación de estas dos características hace que la imagen 2 se vea muy amplificada, ¿de acuerdo? La ecuacioncita que relaciona a estas dos es básicamente esta. La amplificación es menos L sobre F sub 0, y la amplificación total, pues uno la puede ver con esta ecuación, que es la multiplicación de la primera amplificación por la segunda amplificación, o sea, la amplificación del ocular por la amplificación del objetivo. Esa es la amplificación total, la multiplicación de las dos. Ese dato es importante, es bastante importante. Pues en este ejemplo tiene un 25 centímetros, pero la fórmula general es esta primera que hay acá. Es esta. Esta es la fórmula general. Muy bien, aquí ya termina pues como la parte de óptica. Pues como ustedes van a hacer una investigación acerca de esto para un trabajo que vale el 25% del curso, pues entonces yo les dejo los detalles de los cálculos a ustedes, para que lo hagan en el trabajo.
y obviamente lo deben estudiar, ¿cierto? Este es como lo que sucede en un telescopio. La luz, por venir pues de las estrellas o de la luna, viene desde muy lejos, eso se considera infinito. Como se considera infinito, entonces la luz viene paralela, se forma una primera imagen. Esta primera imagen se toma como el objeto para la segunda lente, y uno termina viendo el objeto muy amplificado, que es lo que uno quiere, ¿cierto? Una estrella está tan lejos que uno quiere verla cerquita, o sea, amplificada. Pero ya en la construcción de un telescopio hay algunas características que cambian respecto al microscopio. O sea, el juego entre las distancias focales de la primera lente y de la segunda, o sea, del objetivo y del ocular, cambia. O sea, la relación que hay entre las distancias focales cambia. Además, ya lo más importante no es solo la amplificación, sino también la amplificación angular. Entonces, en el trabajo escrito debe estar bien especificado, bien explicado qué es la distancia angular, ¿de acuerdo? Ok, esto era lo que yo les decía ahorita, de que los telescopios nuevos, que son un tubo grandísimo, funcionan de una forma diferente. La luz que viene paralela, que es tomada por esta parte del... ¿Sí la ven? Por esta de acá. Esta de acá. Es tomada por esta parte, pues se refleja en un espejo parabólico. Y uno termina viéndolo por este tubito, a través de una... pues de un espejito, de un mirror. Y esta lente pues es simplemente para enfocar la imagen. En el microscopio, esta distancia entre la bacteria, por decirlo así, y el objetivo, es lo que uno llama enfocar. Cuando uno está viendo la bacteria borrosa, entonces uno empieza a enfocarla. Enfocarla es empezar a hacer que esta distancia sea muy chiquita, ¿cierto? O sea, lo más chiquita que se pueda. Bueno, muchachos, preguntas. ¿Está todo claro? Me encantan las respuestas de Carlos. Nunca tiene dudas. Está bien. ¿Todas se ven qué? En el quiz y en el parcial. Listo. Ok.